Armando era muy apegado a su madre y su fallecimiento habría provocado esta nueva faceta en él. Después que se fue mi madre hace 5 o 6 años, el mundo se terminó para mí. ¿Me entendés? No hay nada más importante que la... Así sentí muchísimo, ¿verdad? Entonces yo dije, ya que el mundo se terminó para mí y se fue la persona que yo más quería en el mundo, Armando, sé quién sos, liberate, salite de esa cárcel y sé vos. Pelusa Rubín es otra de las caras más apreciadas y reconocidas de nuestro país y es quien vivió siempre más cercana a Armando y nos habla ahora sobre esta nueva faceta de su tío. Como él dice, una vez que la abuela partió y se fue de viaje, él ya estuvo más allá de lo que se diga o no diga de él, de si se piensa mal o bien. Entonces tiene ganas de contar lo que le pasa y me parece bien. Cada uno tiene que tener ganas y tener la responsabilidad de hacerlo sin importarte el más allá, ¿verdad? Saber si me van a perdonar o no. Nadie puede perdonar a nadie nada. ¿Cómo es vivir sin tu mamá? Es muy duro. Es muy difícil y yo tengo en mi recámara, en la mesita de luz, la foto de mamá y yo la saludo, beso el portarretrato en la frente, hola mamá, ¿cómo estás? Y estoy, no sé, es como si me escuchara, ¿me entendés? Es como no me siento solo porque está mamá ahí al lado mío, ¿entendés? A lo mejor es una creencia mía, no sé, pero yo hablo con mi madre, es como si, no sé. ¿Habías pensado en la posibilidad de la vida sin tu madre? Yo sabía que iba a suceder. Yo sabía. Es lo lógico. Y además... Es lo que tiene que pasar. Claro, pero nadie se prepara, es mentira. Y el hombre, más que la mujer, jamás supera la pérdida de la madre. Era increíble. Se sentaba mamá en la cama, creo que hacía lo mismo con Arturo, yo me dormía de una manera porque mamá estaba al lado mío.